El testimonio más antiguo del Alcázar es un documento de principios del siglo XII, poco después de la reconquista de la ciudad por Alfonso VI. No encontrándose vestigios arquitectónicos notables anteriores a la época de Alfonso VIII, el de las Navas de Tolosa. Durante toda la Edad Media, el Alcázar se convierte en una de las residencias favoritas de los reyes castellanos, siendo una fortaleza clave para el dominio de Castilla. Y de él salió Isabel la Católica el 13 de diciembre de 1474 para ser proclamada reina de Castilla en la Plaza Mayor de Segovia. Los primeros reyes de la Casa de Austria lo visitaron frecuentemente y Felipe II celebró en él la boda con su cuarta esposa, Ana de Austria. Este rey realizó importantes reformas e hizo cubrir las techumbres con agudos chapiteles de pizarra, lo que le da el aire de los castillos centroeuropeos. Tras la instalación de la corte en Madrid, el Alcázar pierde su condición de residencia real, convirtiéndose en prisión de Estado durante más de dos siglos. En 1762, el rey Carlos III fundó el Real Colegio de Artillería, que se instaló en el Alcázar hasta el 6 de marzo de 1862, día en el que un pavoroso incendio, que duró tres días, produjo daños importantísimos en techumbres y estructuras. La restauración se inició en 1882, concluyéndose la obra de fábrica en 1896. En este año, el rey Alfonso XIII y en su nombre la reina regente María Cristina entrega el Alcázar al Ministerio de la Guerra con destino exclusivo al Cuerpo de Artillería. En 1898 se instala en la parte superior del edificio el Archivo General Militar, donde continúa en nuestros días. En 1951 se crea el Patronato del Alcázar con la finalidad de atender a la conservación del edificio, manteniendo la fundamental adscripción al arma de artillería, a cuyo patrimonio espiritual está estrechamente vinculado, asegurando su conservación como monumento histórico nacional y revalorizándolo como vital elemento de cultura. Para entrar en el Alcázar debemos cruzar el foso de 26 metros de profundidad mediante un puente herreriano de piedra y antes levadizo. Hasta la reforma que realizó Felipe II, el foso parece partir de un corte natural en la roca, ampliado en tiempos de Enrique IV. Antiguamente, la excavación de los fosos servía, a su vez, para la extracción de roca y su utilización en la construcción del castillo. Patio de armas, centro organizativo de la fortaleza y escenario de celebraciones tanto festivas como castrenses. De disposición alargada y con pórticos únicamente en tres de sus lados, de estilo herreriano y compuesto de dos pisos, presidido en el centro por una gran fuente de taza de una sola pieza y otras dos en el muro sur, antiguamente abastecidas por el acueducto en su tramo final. Sala del Palacio Viejo. Su construcción corresponde al reinado de Alfonso VIII. En ella se conservan los ventanales geminados que daban luz al palacio, ya que el muro en que se encuentran era el muro exterior del Palacio Viejo. Los zócalos de estilo mudéjar situados entre las ventanas proceden de una vivienda del siglo XIII, del cercano barrio de las Canonjías. La decoración se completa con un conjunto de armaduras de tipo alemán del siglo XV.
sala de la chimenea. Corresponde a la ordenación del Alcázar en tiempos de Felipe II. El mobiliario es del siglo XVI. En las paredes se pueden contemplar un retrato de Felipe II y otro de Felipe III. Un tapiz flamenco del siglo XVI con el tema de los desposorios de Nuestra Señora. Y una curiosa representación donde se puede ver el aspecto del Alcázar anterior a la reforma de las techumbres. También la antigua catedral que se encontraba emplazada en la actual plazuela del Alcázar. Sala del trono o del solio. La portada que comunica con la sala de la chimenea conserva intacta su decoración mudéjar original. Cubre la estancia una armadura ochavada, similar a la destruida por el incendio que fue labrada en 1456. Por debajo se encuentra un ancho friso de yeso que mantiene su decoración original a pesar de los estragos del incendio. Los tronos bajo dosel, con el blasón de los Reyes Católicos y su divisa, tanto monta, son obra de principios de siglo. En las paredes se encuentran los retratos de los mismos reyes, que forman parte de la iconografía de reyes encargada por la reina Isabel II. El retrato de Isabel está firmado por Madrazo y el de Fernando por Montañés. La vidriera del ventanal representa a Enrique IV y es obra del artista segoviano contemporáneo Carlos Muñoz de Pablos, también autor de las vidrieras que se pueden contemplar en las demás salas. Sala de la Galera. Recibe su nombre del antiguo artesonado que tenía la forma de un casco de barco invertido. La sala fue construida por la reina Catalina de Lancaster en 1412, durante la minoría de su hijo Juan II. El friso es mudéjar de yeserías, con una doble inscripción, la superior con una oración eucarística, y la inferior con datos sobre la ejecución de la sala. En los ventanales se encuentran dos vidrieras que representan una a Enrique III y su familia y la otra a Enrique II con escenas de la muerte de Pedro I y Juan I. Uno de los muros está decorado con una pintura que representa la coronación de la reina Isabel la Católica como reina de Castilla y León, en la Plaza Mayor de Segovia, obra del artista ya citado Muñoz de Pablos. Sala de las Piñas. Debe su nombre a la decoración del artesonado con motivos semejantes a las piñas. El friso gótico mudéjar presenta una inscripción con la fecha de su ejecución, 1452, siendo aún príncipe Enrique IV. Las paredes están decoradas con damascos y dos tapices flamencos de los siglos XV y XVI. Entre el mobiliario destaca un escritorio del siglo XVII. La vidriera del ventanal representa a Alfonso VIII con su hija Doña Berenguela.
Cámara Regia. Las portadas son neomudéjares y reproducen las existentes en el palacio que Enrique IV tenía en el barrio de San Martín de Segovia. Las paredes están decoradas con sargas pintadas con escenas de la vida familiar de los reyes católicos y de torneos. Destaca la cama gótica de nogal con cielo de brocatel tejido en oro. Sala de Reyes. En su momento fue la sala más importante del Alcázar. En el friso están representados los reyes de Asturias, Castilla y León. La ordenación actual corresponde a un proyecto realizado por orden de Felipe II. Los cuadros que adornan los muros son la conquista de Cádiz, de Bejarano, y los retratos de Felipe II, copia del original de Tiziano, y de las reinas Ana de Austria, esposa de Felipe II, e Isabel de Borbón, esposa de Felipe IV. Desde sus ventanas se contempla un hermoso paisaje donde se observan el santuario de la Virgen de la Fuencisla, patrona de Segovia, el convento del Carmen, donde se encuentra enterrado San Juan de la Cruz, el barrio de San Marcos, la iglesia de la Veracruz, el pueblo de Zamarramala y el monasterio del Parral. Sala del Cordón. Recibe el nombre por el cordón franciscano que adorna sus muros y que, según la leyenda segoviana, fue mandado colocar por Alfonso X el Sabio, en señal de penitencia por su desmedido orgullo. Decoran sus paredes un tapiz que representa la batalla de Arcila, una tabla de la Anunciación del siglo XVI y otras tablas representando diferentes santos. La pequeña estancia contigua, llamada Tocador de la Reina, tiene un artesonado de estilo renacentista. Capilla. En ella se celebró la misa de velaciones de Felipe II con Ana de Austria. El artesonado es de estilo mudéjar. El retablo mayor, de la escuela castellana del siglo XVI, consta de 17 tablas con escenas del Antiguo Testamento y una talla de Santa Bárbara, patrona de los artilleros. El otro retablo, también de la escuela castellana del siglo XV, está compuesto por 7 tablas representando la central a Santiago y las restantes a diferentes santos. En los muros se encuentran el cuadro de la Adoración de los Reyes Magos de Bartolomé Carducho, 1600, el cuadro del Descendimiento de Segers, siglo XVII, y una tabla de la Escuela Aragonesa del siglo XV. Una reja de hierro forjado del siglo XVI da acceso a la antecapilla adornada con un zócalo de azulejos de Talavera. Terraza de Reyes.
parte más occidental del Alcázar, a los pies de la Torre del Homenaje, construida por Felipe II y custodiada de torretas que controlaban el acceso por esta zona en los tiempos de asedio. Bajo ella se encuentra un jardín almohade diseñado por Herranz Cano. Sala de Armas. Se encuentra situada bajo la Torre del Homenaje y guarda una colección de armas de diferentes épocas, destacando una ballesta de caza con incrustaciones muy similar a la que sostiene el emperador Carlos V en el cuadro de Lucas Granach. Tras una pequeña puerta, magnífico exponente de la artesanía de hierro forjado en Segovia, se encuentra una reducida estancia con la prensa de acuñar moneda de los primeros Borbones y dos curiosas cajas de caudales. Torre de Juan II. La Gran Torre, espléndido ejemplar de la arquitectura gótica civil, fue comenzada a construir bajo el reinado de Juan II, como ampliación de otra más antigua y finalizada en el reinado de su hijo Enrique IV. Sirvió durante mucho tiempo como prisión de Estado. En su fachada principal se ha restaurado recientemente una bella ventana de estilo almohade del siglo XIII. Correspondiente a la torre primitiva. Las 12 torrecillas de la parte superior son obra de Juan Guas. Su parte superior constituye una impresionante atalaya desde la que se puede ver un incomparable paisaje de la ciudad de Segovia y su entorno. Sótanos. Debajo del Palacio Viejo, con acceso desde el patio del cuerpo de guardia, se encuentran los sótanos con grandes naves abovedadas que servían de almacén de provisiones y alojamiento de la tropa. Mansión de los Reyes. El Alcázar no es obra de un solo rey, ni de un solo siglo. Es un conjunto que apenas puede reconstruirse, en el cual reyes y próceres, arquitectos y artífices, en larga sucesión de tiempos, imprimieron la huella del poder, del genio y de la riqueza. Alcázar de belleza peregrina, que pocos la igualan, es una obra arquitectónica tan extraña que ha quedado, a pesar de todas sus transformaciones, como algo inconfundible en los anales del arte. Como modelo citado por todas las obras técnicas y es quizás más conocido y apreciado que en España fuera de ella. Su visita despierta una viva emoción y gran interés por su doble aspecto histórico y artístico,
pues por bello que sea un edificio, si no tiene historia, si no trae algún recuerdo a nuestra mente, es como un cuerpo sin alma. Por su finura de líneas y su contorno elegante y gracioso, parece un palacio de hadas, modelo perfecto de los fantásticos castillos descritos en sus romances de viajes por los ingeniosos trovadores que errantes paraban a los pies del amurallado recinto para cantar sus trovas.